de opiniones, siempre muy agradecida de que nos acompañes cada domingo y por supuesto agradecida de Dios por el privilegio de compartir con todos ustedes. A propósito de que conmemorábamos el día de nuestra constitución, hoy tenemos un invitado de lujo. Vamos a conversar con Pablo Ulloa, quien es defensor del pueblo. Justamente una de sus funciones fundamentales es garantizar el cumplimiento de nuestros derechos fundamentales. Vamos a hablar sobre los planes que se están desarrollando desde esta institución, hacia dónde va, cuáles son las acciones concretas y por supuesto los avances que se pudieran citar en esta institución, pero también dónde están esas oportunidades de mejoras. Igualmente en nuestros segmentos estelares abundaremos sobre este y otros temas de interés. Y antes de que iniciemos, quiero invitarles a seguir nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G y en nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar y mantenerse actualizados en torno al contenido que presentamos cada semana. Sin más preámbulos, iniciamos con Las Globales. Bienvenidos a Las Globales. Iniciamos este bloque informativo internacional en Sudán. El líder militar de ese país africano se comprometió a seguir adelante con la transición democrática con la participación de los civiles, luego de haber dado un golpe de Estado que concluyó con la disolución de los órganos de gobierno, incluido el gabinete civil encabezado por Abdalat Handok, quien permanece retenido. Ahora seguimos con Haití. El funcionamiento de las redes de telecomunicaciones de ese país se encuentra severamente afectado por la escasez de combustible ocasionada por el creciente control de las bandillas sobre esa nación caribeña, golpeada por una fuerte crisis hace varios años. Las bandillas que controlan buena parte de Puerto Príncipe bloquean las rutas que conducen a las terminales petroleras, lo que complica desde hace varios meses el aprovisionamiento de combustible. Y finalizamos en Alemania, el presidente de esa nación europea relevó oficialmente a la canciller Angela Merkel de sus funciones al entregarle certificados de baja a ella y a los miembros de su gobierno. Sin embargo, Merkel y sus ministros continuarán trabajando mientras sigan las negociaciones para la conformación de un nuevo Ejecutivo. Se espera que el nuevo Canciller encabece un gobierno de coalición en diciembre próximo. Bueno, tenemos el honor de recibir en nuestro set a Pablo Ulloa, quien es defensor del pueblo, pero también un amigo al que admiramos y apreciamos mucho. Eh, siempre es un honor recibirte en esta ocasión, ahora en tu rol y condición <laughs> oficial de defensor del pueblo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias, Leni, de todo corazón por, por la invitación y por recibirme acá como, como anteriormente lo habíamos hecho. Y de, de todo corazón decirte gracias. Bueno, era también una, una promesa por cumplir a nuestra audiencia. En aquella entrevista recuerdo que, que te dije que luego cuando seas defensor del pueblo, porque yo sabía que ibas a ser defensor del pueblo, tenías que darnos una entrevista y qué bueno que estamos aquí. Vamos a aprovechar el tiempo, son muchos los temas en torno a esta institución, pero también a la experiencia eh, que has transitado, tanto ya como defensor del pueblo, pero también en esa titánica participación que tuviste para poder eh, lograr ese curul. Bueno, por lo menos podemos decir que el defensor cumple, porque estoy acá. Ah, eso sí, <laughs> es, es una buena muestra. Entonces, ¿cómo va la Defensoría del Pueblo? ¿Qué estás haciendo? Mira, gracias a Dios eh, se ha avanzado en un proceso de, de transformación. Por ejemplo, la cantidad de reclamaciones y, y, y orientaciones ha aumentado más de un 150%. Eh, incluso este año, aún con la pandemia, se estima que nosotros vamos a romper el récord del mejor año que hubo en el, en el Defensor del Pueblo, que fue el 2019. Eso es eh, síntoma, yo entiendo, que del, del proceso de legitimización y de credibilidad que, que, se ha, que, se ha, que ha venido del proceso de selección del titular en este caso y del equipo de ajuste y suplente que, que, que me acompaña. Ciertamente ha sido un proceso de transformación porque nosotros la primera decisión fue organizacional, fue justamente generar un, un nuevo organigrama y con esos los procesos administrativos que conllevaría y por eso yo me tomé un gran tiempo para poder crear todos los controles internos eh, y poder ahí hacer todo el, el flujograma relacionado con la parte administrativa y financiera instalar un software de contabilidad financiera que me permitiera tener control justamente de los, de los gastos. Y fíjate que el valor de la transparencia, que era uno de los que yo planteaba cuando vine acá, se instauró incluso al punto tal que nosotros somos la primer, el primer órgano extrapoder de la República Dominicana que ejecuta su presupuesto en línea. ¿Cuál es, cuál es el presupuesto de esta institución actualmente y de cara al, al presupuesto del 2022? Eso es un buen indicador por igual, el presupuesto de 165 millones de pesos y estimamos, o por lo menos el, 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 se, ha, se ha anunciado, que va a haber un incremento prácticamente de un 50% del ah, presupuesto fue usted, de la institución. Fue usted bien tratado ahí, Pablo. Bueno, yo siempre dije cuando llegué que me planteaban lo del presupuesto complementario, de que hay que buscar resultados hasta antes de exigir. Y los resultados han estado ahí. Por eso cada mes de estos cuatro nosotros lo hemos dedicado a uno de los valores, tanto accesibilidad, por ejemplo, hoy, eh, esta semana tuviste que estamos firmando con, con Superate, que, que implica ya que el defensor del pueblo va a poder estar a nivel de todas las provincias y municipios, gracias al equipo de Gloria Reyes, pero por igual el tema... Gloria de... es una trabajadora incansable, yo, yo creo lo... que, que es un gran acuerdo. Era uno de los puntos que tenía agendado tratar en, en esta entrevista. Porque una de las debilidades es justamente que la gente conoce poco sobre las atribuciones y competencias de esta institución. No, y la poca vinculación del ciudadano normal con una institución que está para garantizar la buena administración pública y los derechos fundamentales. Entonces, como por ejemplo el caso de, de Supérate, nosotros firmamos con Casas de Acceso a la Justicia, que es una iniciativa preciosa que está en 12 provincias del país y fue generada por una alianza entre la USAID y Participación Ciudadana. Nosotros entramos a asumir parte de, de la operatividad de, de estas casas y al mismo tiempo entonces tenemos ya unidades de atención al ciudadano que podemos desplegar y que pueden generar lo que es la cultura de, de la ciudadanía responsable, que es parte del trabajo que hemos venido haciendo con la Oficina de Oportunidades. Toda una estrategia. particularmente interesante porque... Es eh, la buena práctica que se ha generado en Colombia, incluso eh, vamos a traer al país al a encargado de movilidad humana, como ellos le llaman, fruto de un viaje que, que hice a Colombia, que me pidió el defensor del pueblo de Colombia que fuera a presidir un, un petit comité de defensores sobre el tema de la, de la, de la migración y, de, y de, de todo el trabajo que implica ese aspecto, pero también estamos tra trabajando con buenas prácticas de Costa Rica fruto de que yo había trabajado anteriormente con el defensor de Costa Rica y hay un tema del aula del defensor y el modelo del defensor delegado que estamos trabajando para poder instaurar junto con la Organización de Estados Iberoamericanos la ciencia y la cultura que incluso su secretario general yo lo voy a recibir ahora este mes que viene al país y tengo en, 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 en agenda recibirlo y luego en Madrid vamos a hacer una actividad ya más formal de un proyecto de, de cumplimiento gubernamental. ¿Cómo, cómo está... Eh... La República Dominicana posicionada en materia de eh, la eficiencia del defensor del pueblo. Mírale. A nivel regional. Pare, parece, para ponerlo más fácil. Parece, parece que la pregunta fui yo que te la pasé. Por primera vez en el país, a final de, de, este, de este mes, nosotros vamos a tener todos los defensores del pueblo de Iberoamérica. Incluso hay una actividad pautada como tal para dar todas las explicaciones del lugar. Y ese, ese evento va a significar justamente el liderazgo que ha tomado el Defensor del Pueblo en la región de Iberoamérica. Como te hago el comentario que el Defensor del Pueblo, eh, Carlos Camargo, el de Colombia, me invita eh, para que yo presida un, un comité, un petit comité de Defensores del Pueblo sobre el tema de migración y sobre el tema relacionado con la seguridad de, del migrante y lo que afecta a, la, a las ciudades que reciben, es. Particularmente, una, un ejemplo de cómo se ha venido trabajando la identidad del defensor del pueblo de la República Dominicana, pero cómo ha tenido impacto posiciones, por ejemplo, como el Twitter que yo subí el domingo eh, pasado, ha tenido repercusión en la Federación Internacional de Ombudsman, pero en otros órganos. ¿Qué decía, ¿Qué decía ese decía? Hablaba justamente del, del rol del defensor, o sea, cómo el defensor es parte de, de, la, de la arquitectura de, de, de instituciones de rendición de cuentas y de fiscalización. Pero cómo termina siendo el, la institución donde llegan aquellos ciudadanos que no tienen ningún tipo de esperanza, que no tienen voz. Cómo el defensor termina siendo el real garante de la buena administración pública sobre la base de las herramientas que existen. Y e hice un análisis en el caso iberoamericano, aunque en el contexto dominicano, gracias a Dios, nosotros el plan estratégico institucional lo hicimos a través del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. Está plasmado ese aspecto que yo planteaba, que me planteaba tanto. De lo que es el government compliance, el cumplimiento gubernamental. Cumplimiento. Y es lo que hemos tratado de nosotros implementar en estos cuatro meses, que ha dado sus su resultado justamente, gracias a Dios. Qué bien, sabes que en aquella entrevista, eh, <coughs> en tu condición anterior de candidato, te había preguntado cómo te sentiste, eh, a pesar de que fuiste el candidato con más alta puntuación, cuando te excluyeron de la terna. Sí. Entonces. Lo podemos ver, incluso lo tenemos aquí. ¿Cuál fue tu respuesta en ese momento? ¿Cómo te sentiste tú al saber que fuiste el participante en ese entonces, concursante, con la mayor puntuación en todo el proceso y que simplemente eh, te excluyeron? Bueno, desde el punto de vista honesto, muy triste. Incluso lloré. Yo no tengo ¿Lloraste? Problema. Sí, sí, claro, porque es un tema de impotencia porque sí, hay, hay mecanismos legales, pero yo soy incapaz, o sea, porque hay que, hay que entender que esto es un sistema, eh, y cuando yo hablo de un sistema no es como lo ponen ahora eh, el establishment, y no, no, es, porque es, un, es un constructo para tú tratar de, de ocultar alguna falencia de la democracia, o sea, cuando te hablo de un sistema es que esto es democracia, entonces yo tengo que entender el concepto de institucionalidad y de legalidad, y es lo que yo he aplicado en mi vida, entonces eh, ciertamente desde el punto de vista del ser humano, se sintió muy triste. Desde el punto de vista del profesional, eh, entiende que le dio al, a la sociedad dominicana un ejemplo de que un joven sí se puede preparar, puede optar por, o se puede postular por una posición, en este caso un órgano de extra poder, y puede demostrar que en base a su capacidad sabe, eh, sería la mejor opción. Por el análisis, por la reflexión, por la inteligencia emocional, por la residumbre moral, pero también por la experiencia y la formación. Entonces, justamente como tú bien dices, o sea, las notas están ahí, yo me sorprendí incluso cuando salieron. Entonces, ahora te pregunto, luego de todo eso, de esa respuesta tan emotiva y esa entrevista que por igual fue muy sentida, ¿cómo te sientes hoy, luego de transitar todas esas situaciones? Un proceso muy convulso, muy polémico. ¿Qué sientes hoy? ¿Cuál sería el mensaje? Bueno, me siento más, de, más delgado. Si tú te pones a ver allá acá, <laughs> he perdido una, tal vez unas 30 libras. Pero mira, eh, realmente todo el mundo sabe, o sea, mi familia es el centro de donde gira toda, toda mi fuerza. Eh, ha sido un proceso de, de sacrificio el tiempo que yo he podido eh, dedicar a ella, tanto a Marlene como, como a Enrique, que termina siendo mi objetivo de vida, eh, con, eh, particularmente para Pablo, ahí está centrado todo su esfuerzo. Eh, el, el proceso del defensor termina siendo un reto, como bien te comentaba, o sea, en el caso particular, gracias a Dios Todopoderoso, me tocó la oportunidad de poder crear el, el Tribunal Constitucional desde la ley hasta dejarlo ya certificado por norma de calidad. Hoy en día me toca la gran oportunidad de poder transformar el defensor del pueblo y dejarlo certificado en norma de calidad, bajo objetivos claros. O sea, yo llegué con un mandato que es legitimar socialmente el defensor del pueblo, basado en cuatro objetivos que terminan siendo, valores que terminan siendo accesibilidad, transparencia, independencia e eficiencia. Y en cada momento que lo hemos hecho, por eso te comentaba lo del Plan Estratégico Institucional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, porque el garantismo que yo hablaba en esa entrevista, el, la parte educativa y la parte de organizacional se están plasmando en tres componentes y se han creado los gabinetes. ¿Tú, ¿Tú crees que fue un acto de justicia la selección o la designación del Senado? luego de lo que aconteció con tu postulación. Mira, yo te diría, llamarle justicia, yo prefiero llamarle madurez de, de los partidos políticos de la República Dominicana, madurez de los políticos dominicanos que construyen la democracia día a día. Porque ciertamente el proceso de selección del defensor del pueblo, en ese momento yo era postulante, hoy en día soy titular, fue un proceso sumamente interesante desde el punto de vista sociológico desde el punto de vista politológico, desde el punto de vista incluso de, de lo que termina siendo el funcionamiento natural de los contrapesos del poder. En este caso, la, la sociedad dominicana en su conjunto entendió que el proceso se debía hacer sobre la base de los resultados que existían, porque se dio un proceso de legitimación, de, de legalidad al momento de seleccionar bajo unos criterios y unos estándares que se habían estipulado el ciudadano normal y corriente se postuló, ese ciudadano normal y corriente que hoy le habla, se llama Pablo, y fue seleccionado sobre la base de un concepto, la meritocracia. Entonces, como yo decía en esa entrevista, sí se puede, y es el mensaje que es importante que todos los jóvenes de República Dominicana sepan, sí se puede formarse, sí se puede avanzar, sí se puede trabajar y sí se puede ser honesto para poderse desarrollar en una sociedad, porque al fin y al cabo... El Pablo que te está hablando, el mismo Pablo que dentro de cinco, cinco años y ocho meses va a ir a cuidar a su hijo, es el mismo Pablo que lo lleva al colegio, es el mismo Pablo que tiene que dormir menos horas para poder tener a su familia en un nivel de, de equilibrio, pero al mismo tiempo poder rendir los resultados que la sociedad requiere de una institución que necesita necesariamente ser construida, necesita tener una institución que sea garante de la buena administración y eso va a implicar necesariamente posiciones fuertes, pero también los derechos fundamentales implican mucha educación sobre la constitución, mucha educación sobre el catálogo de derechos, pero también sobre deberes. Porque a veces nos, nos olvidamos, nos olvidamos que la ciudadanía responsable implica derechos y deberes. Entonces, el defensor del pueblo de la República Dominicana, que es un órgano constitucional, tiene necesariamente que ser el contrapeso del Tribunal Constitucional, y ya con la experiencia previa de haber construido el, el Tribunal, creo que puedo lograr una armonía y al mismo tiempo una eficiencia en la gestión para poder lograr al final rendir cuentas porque al fin y al cabo todos los que llegamos a puestos públicos somos los primeros que tenemos que rendir cuentas y quizás por eso yo soy más fuerte con algunas posiciones o con algunas instituciones o con algunos ejecutivos de, de agencias del Estado, porque todos tenemos necesariamente que rendir cuentas. Claro, de hecho al inicio cuando eh, comenzaste luego de unos días, hiciste planteamientos fuertes y sigue también haciendo eh, llamados, llamamientos importantes de los cuales vamos a hablar. Luego de esta pausa, ya volvemos. Gracias por continuar en Opiniones. Ahora tenemos el honor de presentar en nuestra opinión experta al abogado Cristian Morel. Buenas noches, Cristian, bienvenido. Buenas noches, Lenis. Bueno, hoy venimos a tratarle un tema que la ciudad necesita, que pide a gritos, que es un acto de justicia social al Distrito Nacional. Venimos a hablarles de la ley de capitalidad. La ley de capitalidad es una regulación económica y legal que le da al distrito una distinción especial, como así lo establece nuestra Constitución de la República en su artículo número 6. En el 1952, se había legislado con una legislación especial, valga la redundancia, donde se le otorgaba al Distrito Nacional una regulación especial que permitía que pudiera satisfacer sus necesidades como urbe. 62 años después se hace una involución legislativa declarando y equiparando el Distrito Nacional a las demás provincias de la República Dominicana. El Distrito Nacional contiene características completamente distintas a las demás provincias de la República Dominicana. En el Distrito Nacional habitan alrededor de 1.100.000 personas, pero diariamente tiene una población flotante de más de 1.500.000 personas que no tributan en el Distrito Nacional, pero que la alcaldía del distrito debe garantizarles manejo de desechos sólidos, una ciudad y ambientes limpios y seguros, un buen manejo del tránsito, seguridad. Entre, entre otras eh, necesidades básicas que deben ser cubiertas por una ciudad capital. En la región, diversos países ya cuentan con una ley de capitalidad, está el caso de Colombia, si nos vamos a España, Madrid y Barcelona cuentan con una ley de capitalidad, lo que permite mayor acceso a recursos económicos, a financiación, también que el Estado le otorgue en el presupuesto la partida correspondiente que necesita el Distrito Nacional para manejar más de dos millones y medio de personas diariamente que hacen vida, se desarrollan, hacen labor económica, cultural y social en nuestra zona. Pero también es el Distrito Nacional que cuenta con el patrimonio cultural de la humanidad, nuestra amada zona colonial, que ha perdido en los últimos años su visión turística. Hemos trasladado el turismo. A, a dos alas del país y hemos dejado el Distrito Nacional, la zona metropolitana de mayor desarrollo, donde el mundo financiero convive, donde están la mayoría de las dependencias del Estado Dominicano, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y ahora también de la Defensoría del Pueblo. Necesita con urgencia el Distrito Nacional que los poderes políticos y económicos se sienten y entiendan que una ley de capitalidad beneficia a la República Dominicana. Yo conozco muy bien el Distrito Nacional, conozco la resiliencia de su gente, conozco su visión económica y su visión a futuro, pero también sé que sin una legislación que permita que el Distrito Nacional pueda verse, percibirse y ser una verdadera urbe con todos sus problemas básicos resueltos para sí que los que viven aquí convivan en salud y en bienestar, pero también los que transitan diariamente por nuestra ciudad y los que vienen a vacacionar puedan tener una experiencia al nivel que pudiera brindar el Distrito Nacional. Muchísimas gracias. Bueno, y continuamos con nuestra entrevista central. Conversamos con Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Hablamos de muchos temas de interés en torno a las acciones que está llevando a cabo. Esta institución, y eh, lo más reciente han sido las advertencias en torno al caso del Intrant y el requerimiento del de, eh, registro de motocicletas. ¿De qué se trata esto? ¿Y cuál es la advertencia puntual que se le hace a esa institución? ¿Y qué pasa si no cumple con este, este llamado, esta advertencia que hace la Defensoría del Pueblo? Mira, ciertamente en las últimas semanas se han hecho varias advertencias. Esos son iniciativas o innovaciones a la gestión, porque internacionalmente se utiliza mucho que el defensor hace advertencia, hace eh, recordatorio de ley y luego pasa al proceso de litigio. En el caso tanto del intran o como por ejemplo eh, salud pública con el libre tránsito, el defensor del pueblo lo que está es eh, llevando al titular la información mediante carta propiamente de dónde están los elementos que debe de tomar en cuenta. Para no vulnerar derechos fundamentales o no incurrir en la mala administración. Entonces, lo que hemos hecho es eh, hacer un análisis propiamente de las iniciativas, se le han planteado las diferentes opciones que existen, se han hecho reuniones, incluso con el ministro de Salud Pública, previo a, a la incorporación de la tarjeta de vacunación, se hizo una reunión eh, muy amigable, se le explicaron los puntos, los párrafos específicamente de la resolución donde habían elementos que tenía que tomar en cuenta, se tomaron en cuenta, y yo, en el caso del titular, lo que hizo fue un llamado de atención para que el libre tránsito se, el libre tránsito se respetara dentro del marco de lo que nuestra constitución así, así lo, 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 lo plantea de, como, claro. como, como tal. Entonces, lo que hemos tratado es de tener una vida más dinámica dentro del punto de vista institucional para que los diferentes eh, administradores o gerentes o responsables de las, de las agencias del Estado vean al defensor dentro del marco de sus atribuciones no solamente como un fiscalizador, sino como un acompañante o un ayudante en algunos aspectos que quizás por inobservancia o por detalles técnicos nosotros entonces podemos entrar y ahí apoyar justamente a que la cosa se haga de la manera correcta, siempre eh, garantizando los derechos fundamentales y la buena administración. Hay otra hay otra eh, otra de las acciones que me llamó poderosamente la atención a propósito de que en estos días eh, hemos visto el tema muy en boga eh, en los medios de comunicación y es el referente a la legalidad o no de la exigencia de la tarjeta de vacunación. Ustedes planteaban como institución que no debe, hacían un llamado igualmente al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional, que no deben exigir a la ciudadanía la tarjeta de vacunación. Sin embargo, continúa exigiéndose y el, varios eh, tribunales, creo que el Tribunal Superior Administrativo emitió... Una sentencia eh, donde se mantiene, mantiene en vigencia plena la resolución del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido? El planteamiento del defensor del pueblo ha sido el libre tránsito, porque es el, el derecho fundamental que se debe resguardar y gracias a Dios tanto el Ministerio de, de Salud Pública, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas lo entendieron como tal. En ese sentido el defensor lo que hizo fue un elemento de las atribuciones que le corresponden y planteamiento concreto a partir de la constitución y esa parte sí fue resguardado. Ya con lo correspondiente a, a la tarjeta de, de vacunación dentro de instituciones públicas y privadas, nosotros por el principio de la neutralidad que está en el artículo 1 de la ley, no hemos preservado para que eh, a partir del curso de los acontecimientos se tomara una posición. Los dos recursos que se sometieron fue de carácter privado y ya el, el Tribunal Superior Administrativo eh, ejerció sus atribuciones, hizo una sentencia, pero en ese sentido nosotros hemos tratado de mantenernos únicamente y exclusivamente en la parte del libre tránsito, sabiendo la importancia de la vacunación e incluso en el caso particular de la institución se hizo un video exhortando a que, a que nos vacunáramos porque aparte de la mascarilla y la vacunación y, y la, el distanciamiento propiamente, son los únicos elementos que tenemos ahora mismo para superar el COVID y todos estamos conscientes que económicamente, socialmente y hasta políticamente tenemos que superar esta pandemia para poder entrar ya a una dinámica post-COVID que permita la recuperación económica de la de, de República Dominicana y con eso poder generar los bienes y servicios que todos como ciudadanos dominicanos requerimos, ciudadanos y ciudadanas. Es así. Hay, hay otro de los temas que... Eh, vuelve nuevamente a llamar la atención a raíz de una denuncia de un medio de comunicación y es eh, relativo nuevamente a Impostón donde se puso de manifiesto la tercerización de varios servicios, entre otras acciones. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el estatus de, del proceso que tiene la Defensora del Pueblo eh, con esta ofrenda, de frente al a Impostón y de qué forma eh, pudiera esta nueva situación entonces eh, conectarse o tener alguna alguna vinculación con los procesos que ustedes propiamente están llevando en el caso propiamente de, 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 la, de la acción que se inició de manera penal que es un precedente en la República Dominicana tanto para el Defensor del Pueblo como para el Ministerio Público se una, hizo un paréntesis yo recuerdo que cuando esa primera plana la gente pero el Defensor del Pueblo llegó muy duro, y, y si eso es ahora, ¿qué, ¿qué será después? ¿Tú estarías dispuesto a someter a cualquier funcionario o gerente público en la que entiendas que hay una situación que amerita un sometimiento? Es que yo estoy para, para hacer respetar una institución y no es un tema personal, no es Pablo, el ciudadano. Es, es un carácter institucional el cual yo tengo que hacer, eh, garantizar que la institución por primera vez tenga un respeto de la ciudadanía y de los órganos que componen el Estado dominicano. Y es lo que, lo que yo he venido a hacer, con la mayor humildad frente a Dios lo digo, pero es parte del trabajo que corresponde. Entonces, desde el punto de vista de, 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 la, de la parte procesal, de lo que son las diligencias procesales, ya eh, está en la justicia. Ya justamente va a ser un proceso natural que se va a dar. porque continúa, eso sí quiero, quiero reiterarlo, y ya relacionado a lo, a lo otro. Eh, en esta semana, nosotros solicitamos formalmente que nos hagan entrega del, del contrato eh, como tal, para entonces hacer el análisis propio dentro del punto de vista de las atribuciones que nos corresponden. Siempre es importante significar que el caso del Defensor del Pueblo trata de preservar el principio de la neutralidad, pero siempre apegado al concepto de la buena administración pública. Y todo lo que corresponda para poder garantizar eso, el Defensor del Pueblo lo va a realizar de la manera que lo puede realizar, con la mayor responsabilidad pero con la humildad requerida para poder hacer entender que no es algo de carácter individual, sino que es justamente la responsabilidad que conlleva el ser un contrapeso del Estado, estar diseñado como un check and balance, pero al mismo tiempo ser parte de la función de fiscalización que existe en la sociedad dominicana y que ha sido parte del diseño constitucional que está en nuestra constitución del 2010. Pablo, yo quiero invitarte a que veamos el contenido de hoy de los cinco más. ¿Qué te parece? Perfecto. Adelante. Hoy en Los 5 o más conoceremos sobre varios casos y solicitudes que trabaja el defensor del pueblo en beneficio de la ciudadanía. Número 5. El defensor del pueblo llama al presidente Luis Abinader y al ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera a retomar con la seriedad y rapidez que amerita el rescate y saneamiento de las cuencas de los ríos Isabela y Osama. La solicitud la hizo la pasada titular Zoila Martínez Guante, quien desde 2015 ha estado clamando por la recuperación de esa zona en procura de mejores condiciones de vida para los residentes en La Ribera. Número 4. Desde la pasada gestión, este organismo del Estado ha solicitado de manera permanente a la Presidencia de la República y al Congreso Nacional acciones para llevar agua potable a toda la población, haciendo énfasis en el fragmento social más vulnerable y empobrecido. El defensor del pueblo ha pedido de forma reiterada la construcción y dragado de presas, además de la reforestación de las cuencas que llenan los embalses. Número 3. El defensor del pueblo investiga más de 10 casos de personas que guardan prisión sin haber sido procesadas judicialmente. Pablo Ulloa, titular del organismo, dijo que está realizando una unidad de datos, Warehouse, que busca conocer las estadísticas y tener un censo real de los privados de libertad que viven en situaciones similares. Número 2. El órgano constitucional sometió una acción penal pública en contra del director del Instituto Postal Dominicano, Ingeniero Adam Peguero, en razón de que se le ha requerido en múltiples ocasiones que le remitan los informes correspondientes a la situación de varios ex empleados del Impostón que han sido desvinculados o cuyas prestaciones laborales no han sido pagadas satisfactoriamente. Y finalmente, en la posición número 1. El Defensor del Pueblo emplazó al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre a deponer la práctica de solicitar el registro de motocicletas, cuya información ya está asentada en la Dirección General de Impuestos Internos. En el documento enviado al Intran se establece que no se debe pasar por alto su sujeción al ordenamiento jurídico del Estado. Por tanto, resulta irracional exigir a los ciudadanos propietarios de motocicletas que ya cuentan con una matrícula emitida por la DGI que vuelvan a registrar las mismas. En los cinco más hemos presentado varios casos y solicitudes en los que trabaja el Defensor del Pueblo. Gracias por seguir en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G. Nuestro canal de YouTube, arroba Lenis Opiniones. Defensor, últimamente hemos visto. Pablo, Lenny, Pablo. Usted es el defensor del pueblo, y yo me siento muy representada. Amén. Y tengo muchas expectativas. Positivas, por supuesto. E espero que estos cuatro meses he ido cumpliendo algunas. Sí, vamos bien, vamos bien. Entonces, en ese sentido he visto un dinamismo eh, que genera esperanza. Veo mucho acercamiento con casos recientes, por ejemplo, el de la niña que murió en medio de una balacera por sí. discusiones entre, creo que puntos de drogas, uh -huh. otro joven que murió y haces presencia en esa familia, me llamó la atención un tuit donde decías que la Defensoría del Pueblo les va a asistir. ¿Qué tipo de asistencia le puede brindar la Defensoría del Pueblo a este tipo de personas víctimas de situaciones de violencia, que no estén solapadas, por ejemplo, con las funciones del de Defensor Público? Sí, mira. Por ejemplo, en el caso que tú planteas de, de Moca, eh, justamente, no solamente, eh, vamos a verlo desde el punto de vista humano, ¿quién le brinda apoyo psicológico a una madre, a una familia que perdió una hija? Entonces, ahí el defensor eh, llega eh, justamente para solidarizarse y al mismo tiempo brindarle esa parte humana, pero al mismo tiempo esa, esa madre, posiblemente eh, el abogado requiera algún tipo de asesoría para poder instrumentar eh, cualquier tipo de, de documentación para poder preparar lo que termina siendo el escrito y cualquier otro elemento procesal entonces ahí el defensor del pueblo también puede ayudar y justamente fue a lo que fuimos eh, en ese caso fuimos donde donde esa madre pero al mismo tiempo fuimos a visitar eh, una madre que, que, que en ese momento no había muerto su hijo murió y, y me tocó es, esa, esa experiencia. Pero aparte de esa, de esa actividad de, de, de Moca, que fue el, el sábado pasado, nosotros fuimos a Hogares Crea de La Vega, donde están los niños eh, con adicción, que también es un tema muy humano. Muy eh, sensible. Quizá tú dirás, bueno, el defensor, pero justamente ahí entra el valor social de una figura constitucional. Es el único que puede acercarse a cualquier ciudadano y brindarle justamente apoyo, incluso en algunos momentos hasta moral porque no necesariamente tiene que ser material o tiene que ser técnico. El, el simple hecho de tener un órgano constitucional que te puede tocar tu puerta, que se puede sentar contigo y puede hablar contigo, hace a un defensor del pueblo más cercano y la gente puede entender cuál es el rol del defensor, cómo procede el defensor, pero al mismo tiempo que el defensor es un ser, un ser humano, un ciudadano, como tú, como claro. cualquier persona, que asumió un, un, un sacerdocio y hoy está acá. Mañana el, el, va a entrar otra... A otro el apoyo plan. a las víctimas que me hablabas eh, hace poco otras cámaras, ¿en qué consiste o consistirá? ¿Es un proyecto o, o es parte de la nueva dinámica que va a desarrollar el defensor del pueblo? Mira, en el ordenamiento jurídico de República Dominicana eh, falta una ley de, de víctimas y testigos. Ciertamente la Procuraduría tiene un capítulo, pero, pero el, el, el trabajo en sí, y lo hablaba con la Procuradora... Conlleva una serie de recursos. Ahora, este defensor del pueblo es un defensor del pueblo cercano a la gente. Y si tú tienes una situación en la cual tú eres víctima o eres testigo, tú requieres apoyo. Porque en algunos de los casos, al ser víctima, tú desiste. O al ser testigo, tú te, te preocupas, te asustas y no quieres apoyo hacer ¿Apoyo de acompañamiento eh, legal? De, de, ambas, de ambas formas. Porque, mira, nosotros incluso construimos o creamos una unidad psicológica por la cantidad de casos que no llegaban, porque recuérdate que el defensor llega, vamos a decir, el último nivel, es cuando ya tú estás desesperado, es cuando ya los errores de la administración pública a ti te desbordan y tú dices, pero yo no sé dónde ir, yo no, yo no sé qué hacer, entonces ahí entra justamente la figura del defensor del pueblo, entonces ese nivel de estrés con que se llega ya, ese nivel de hasta de... De, de, sin sentido, eh, por qué me pasa, es justamente lo que nosotros trabajamos. Entonces, fíjate que hay una función de orientación, de apoyo, de acompañamiento, pero también entonces está la parte legal con el área sustantiva, que es la Secretaría General, que nosotros la, la transformamos y que la convertimos. Primero la parte sustantiva, creamos una Secretaría General. Y esa Secretaría General tiene cuatro departamentos. Igual como el programa anterior que yo vine, tú lo vas a ver tal cual, porque ha sido la ejecución de un plan de gestión lo que planteamos. Entonces. Tiene atención al ciudadano, que fue mejorada, se aumentaron los estándares y la calidad del servicio mismo, incluso se le habilitó un espacio con la dignidad propia de, de, del, del ciudadano que, que va. Hay un aspecto relacionado con eh, la investigación, porque el defensor no puede salir por salir, tiene claro. que haber un proceso previo antes de fijar una posición. Está la parte justamente de notificación a la administración, porque tiene que ser sobre la base de qué dice. Tu reglamento, tu ley o la constitución que yo te estoy reclamando o te estoy advirtiendo o voy a litigarte, y la última etapa, justamente el litigio estratégico, que también se ha construido como departamentos. Todo eso me permite un flujo grama, y como gerente, yo puedo ver dónde están los tiempos y dónde están los elementos de los indicadores de, de resultados y las alertas tempranas que yo tengo que apretar para poder generar los resultados que la sociedad quiere. Entonces, ese, ese concepto de apoyo a víctimas lo que ha hecho que el defensor se vuelva alguien, alguien como institución, cercano al, al ciudadano y que dentro del defensor existan las estrategias para poder apoyar más al ciudadano normal que así lo requiere. En la parte de comunicación, yo creo que hay eh, una oportunidad de mejora importante. O viéndolo desde el punto de vista negativo, hay muchas debilidades. Sí, sí. Porque muchas personas eh, no saben en realidad que cuentan con esa institución para garantizar o, o para que sirvan de intermediario en la, en, en la garantía de sus derechos fundamentales. ¿Qué planes tienes en ese sentido y qué le puedes decir a las personas que nos ven eh, a través de los diferentes medios? Eh, ¿En cuál es caso acudir, dónde, cómo hacerlo? Porque todavía es una institución que tiene eh, está centralizada en Santo Domingo, Distrito Nacional. Mira, por eso justamente nosotros incorporamos los, las alianzas estratégicas con instituciones, como te decía, eh, Supérate, de Prosoli, eh, las Casas de, de Asesor a la Justicia, porque me, o sea, permiten crear las unidades de atención al ciudadano. Esas unidades de atención al ciudadano se supone que van a terminar haciendo esquemas de trabajo comunitario que permitan desplegar y amplificar el rol del defensor y cómo acceder al defensor. Pero paralelamente, nosotros estamos trabajando con, con una multinacional, lo puedo decir, con Google, para entonces poder realmente utilizar la tecnología de la información y la comunicación para que el ciudadano pueda tener necesariamente el, la, la capacidad de interacción con el defensor pero necesidad, sin necesidad del traslado, porque sí. eso implica costo. Entonces, en los, en, los, en los pocos meses que tenemos, realmente el nivel de conocimiento del defensor ha aumentado mucho, incluso. Hubo un trabajo que nosotros hicimos con, con Educa sobre la, la percepción de la calidad de la educación por parte de los padres, que el, que el defensor en ese momento, que fue al inicio, no, no se conocía de prácticamente de un 10%. Y haciendo un corte a apenas el, el mes pasado, nosotros hemos subido la, 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 la cantidad de personas que no, que no conocen prácticamente a un 30%. ¿Cree, ¿Crees, Pablo, que por eso un, un medio hizo una encuesta y te voy a preguntar esto, verdad? Es hasta un poco jocoso. Eh, donde decía que dentro de los funcionarios más faranduleros te citaba como uno de ellos entonces me gustaría saber si no te molestaste con esta información y si tú crees que puedas ser entonces parte de esa dinámica que están llevando a cabo mira no fue farandulero eh, creo que era la palabra era Figurero, Figurero. pero sí. le tengo que dar las gracias, porque si tú lees los dos párrafos que le dedica al Defensor del Pueblo, hay una, hay una línea que es muy importante. En cuatro meses se ha hecho más que en seis años. Entonces, le doy la gracia al periodista, le doy la gracia al medio, porque significó justamente que el trabajo de comunicaciones, en ese caso encabezado por Juan Reyes, que ha sido el que ha dinamizado todo el tema de las notas de prensa, parece que ha llegado el trabajo que ha hecho el Defensor y en el sentido institucional lo que te puedo decir que por primera vez se está conociendo con el impacto que estamos logrando o sea que el, el cometido está hecho bueno, y gracias Si seguimos en los en lo personales y destacar a Juan que realmente es una persona, un profesional eh, muy destacado y que le tenemos mucho respeto en los medios de comunicación eh, ¿Qué le quita el sueño al defensor del pueblo? No a Pablo, al defensor del pueblo ahora La la falta de formación del, del, del administrador de las agencias del Estado. O sea, yo entiendo que tenemos que hacer más esfuerzo como, como Estado dominicano en fortalecer las capacidades técnicas de aquellos eh, actores que terminan siendo las cabezas de las instituciones públicas. Porque tú lo decías anteriormente, y yo no tengo temor de decirlo, quizás el desconocimiento del rol del defensor es que ha hecho que muchas instituciones cometan errores que luego le ha costado si hubiese habido un, una conciencia real de lo que es el Estado, lo que es la administración del Estado, lo que es el funcionamiento del Estado y más que todo lo que plantea nuestra Constitución, que es la relación del Estado con el ciudadano, si hubiesen entendido que el poder no está en el Estado, el poder está en el ciudadano. Entonces, al venir una, una figura como el defensor del pueblo a poder eh, plantearse en un escenario donde no todos lo conocían o quizás muchas personas ni siquiera entendían cuál era la dinámica, ha hecho un poco la grieta. Pero al fin y al cabo eso es lo que termina siendo la democracia interesante, porque esa capacidad, desde el punto de vista del, del, del diseño constitucional, de poder tener contrapeso, es lo que hace que todos nos sintamos parte de una sociedad y seamos ciudadanos responsables sobre la base de formación, pero también sobre la base que el Estado me da, los bienes y servicios que me promete en mi constitución hacer. Entonces, me quita el sueño eh, el hecho de poder fortalecer más las capacidades técnicas, de la administración pública y que, y que entendamos que somos servidores públicos. Y esa sensibilidad y esa capacidad técnica es lo que yo entiendo que nosotros tenemos que tratar de fortalecer en un corto plazo para que real y efectivamente el ciudadano sienta en nosotros aquellos que asumimos la labor social, asumimos lo que tiene que ser la, la administración pública como la manera de, de poder generar bienestar, de poder generar mayor igualdad, poder combatir las injusticias y al mismo tiempo poder generar una mejor sociedad dominicana para todos, porque todos tenemos hijos, todos tenemos familia y queremos vivir en una República Dominicana más justa, pero para todos, claro. como, dice, como decía el anuncio. Hay, hay un, un tema final, eh, el tiempo se nos acorta, y es la situación de Haití, Pablo. Eh, en esta semana vimos muchas informaciones en los medios de cómo están las tensiones en el vecino país. Y me gustaría saber cuál es tu parecer o cuál es el parecer del defensor del pueblo respecto al tema haitiano y migratorio que van de la mano eh, a raíz de lo que esto pudiera generar. Y de, vi unas informaciones en las redes sociales de ustedes donde hacen un llamado o destacan que eh, el defensor del pueblo conoce los derechos de todos sin hacer eh, limitantes o exclusiones de extranjeros. Entonces, en ese caso, me llama mucho la atención eh, el tema. Y lo que están haciendo ustedes. Mira, realmente yo estoy preocupado por la parte de la seguridad. Y eh, yo creo que todos estamos preocupados por la parte de la seguridad porque no sabemos el nivel de la crisis que está pasando en, en Haití. Y ciertamente, aparte de la sensibilidad como, como seres humanos que están viviendo situaciones muy difíciles, los hermanos haitianos, termina siendo una, una situación de presión para la frontera dominicana. Y justamente lo que lo, lo, lo más eh, preocupante es que tenemos muchos dominicanos que tienen que pasar a Haití por temas laborales que corren el riesgo de recibir cualquier tipo de, de, de situación, sea eh, difícil, Secuestros, secuestro o cualquier tipo de, cualquier de acto delictivo. delictivo. Claro. Entonces a mí me bueno, preocupa el presidente mucho. un presidente hizo que no de que no fueran los dominicanos a visitar la República Sí, no, incluso yo, yo me, me sumé al, al llamado de la preocupación de, en cuanto a la seguridad, en cuanto a los dominicanos y las dominicanas que tienen que hacer el traslado por un tema de trabajo. Y realmente para el defensor del pueblo, la parte fronteriza, específicamente el tema de seguridad, es un tema de mucha preocupación. Claro. Y ojalá Dios que pueda la comunidad internacional asumir el concepto que planteábamos en la cumbre que te hacía mención de gobernabilidad internacional para la crisis de Haití porque esto implica la mancomunidad de, de muchos países, pero específicamente Estados Unidos, eh, Canadá y Francia, tienen que, que sumarse al esfuerzo que se está haciendo desde República Dominicana para poder ayudar a solventar una crisis sistémica que tiene la democracia haitiana. Y en el caso migratorio, justo ustedes señalan que nuestros servicios son para ti. El defensor del pueblo no tiene impedimentos de nacionalidad, edad, género, estatus migratorio o condición de privación de libertad para ayudarte. Contáctanos. Eso es un tuit institucional. Sí, mira, yo lo viví dos veces. Cuando yo estudiaba afuera, yo tenía que irme a empadronar a los ayuntamientos, tanto en, en Madrid como en Buenos Aires. Entonces, siempre y cuando se cumplan las normas internas de los países, el defensor del pueblo activa cualquier tipo de acción. Pero es importante que todos estemos en legalidad, porque al fin y al cabo, esa termina siendo la, la premisa donde podemos hablar de estado de derecho independientemente de que existen situaciones de riesgo sea políticos civiles y demás donde todos los defensores del pueblo nos vemos eh, abocados a poder intervenir pero el principio básico tiene que ser de la legalidad y todo el mundo tiene que estar registrado en los estados bien entonces partimos de que hablamos de estatus migratorio pero regulado sí porque que, o sea pueden pasar situaciones las cuales sabemos que existen y necesariamente va, tiene que haber una intervención porque son seres humanos. Claro. Ahora, como Estado hay que, pro, hay que promover y hay que fortalecer la legalidad y eso nada más lo puede hacer partiendo de un estatus real en un territorio y las normas dominicanas existen para lo que es la legalidad. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. De verdad gracias que un placer conversar contigo sobre estos temas de tanto interés. A ustedes las gracias por acompañarnos. Vamos a dejar en pantalla los teléfonos de... Eh, las oficinas del defensor del pueblo para cualquier situación que le pueda ser de utilidad. Siempre bienvenido a opiniones, nos veremos próximamente. Gracias a ti, que Ven. Dios los bendiga. Gracias y recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta la próxima.